Bueno, hoy os voy a hablar de uno de los mejores mordedores naturales que bajo mi punto de vista es mejor para darle a un perro. Porque es duro, dura bastante, tiene mucho colágeno, mira, aquí está. Tiene mucho colágeno, le aporta bastantes cosas, sobre todo a las articulaciones, a los perros. Y es muy bueno, le dura bastante, le ayuda a desestresarse, a limpiarse los dientes, a roer ahí un buen rato. Yo en este caso, bueno, son las manitas de cerdo, las patas de cerdo. Yo en este caso se las di partidas a la mitad porque es como se las encontré. Y como este cánido aún no está acostumbrado mucho a roer, pues les es más fácil comérsela así partida a la mitad porque es mucho menos, es la mitad. Y ya siendo la mitad, ya estuvo comiendo en ella más de 20 minutos, media hora todo el rato mordiendo. O sea, se nota que es duro, tiene mucho cartílago, mucho colágeno, mucha grasita, mucha. Les viene de puta madre, la verdad. Les gustó, le gustó bastante este bicho. Aquí sí. Bueno, a partir de ahora les voy a enseñar ya, os pongo el vídeo ya del solo comiendo, para que veáis ahí como revienta el hueso. Venga, chao. Grandes mesas donde hayas estado, etcétera. Pero también hablaremos de otras cosas. Hablaremos, por supuesto.
con la pirola. Estaba rico, ¿eh? Estaba rico, ¿eh? Sí.